ha fallecido uno de los hombres más ricos de México. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A causa de un infarto cerebral, el empresario Jerónimo Arango ha fallecido a sus 95 años de edad. Jerónimo Arango era el hermano mayor de Plácido Arango, fundador del grupo Vips, además de un gran coleccionista de arte y mecenas que falleció hace apenas 2 meses. Ambos se convirtieron en dos de los empresarios más importantes del país azteca, donde Jerónimo logró consolidar y expandir la cadena de supermercados Aurrera, la cual fundó junto a sus hermanos Plácido y Manuel. Hijo de inmigrantes asturianos, en 1958, tras un viaje a Nueva York, él tuvo la idea de vender todo tipo de productos en un solo lugar, bajo el mismo techo y a precios bajos. De ese concepto nació el éxito de la empresa familiar que crearon los Arango. Mientras Plácido decidió replicar el éxito de su negocio en España, lo que derivó en la fundación del grupo Vips, Jerónimo se quedó del otro lado del charco, apuntalando un imperio empresarial que lo haría uno de los hombres más ricos de todo México. Además de Aurrera, el cual llegó a ser el principal negocio minorista del país durante más de 25 años, fundó las marcas Superama, los restaurantes Vips, El Portón y las tiendas de ropa Suburbia, todas ellas operadas por la empresa familiar Cifra. En 1991, él se asoció con la famosa cadena de supermercados estadounidenses Walmart, dándole lugar a Walmart de México y Centroamérica. Este era el primer socio fuera de Estados Unidos de la multinacional. En 1997, Jerónimo decidió enfocarse a otros negocios. Esto después de que toda la familia Arango vendiese todas las acciones de Cifra a Walmart. Y aún así, déjame decirte que su fortuna no dejó de crecer. Y es que según la revista Forbes, el año pasado él atesoraba un total de 4.300 millones de dólares, lo que lo convertía en el séptimo hombre más rico de todo México. La primera tienda de Aurrera abrió en 1958, seguida por el primer restaurante Vips en 1960. En la década de los 70, la familia Arango abrió los primeros Suburbia, inauguraron sus primeros centros de distribución y el primer restaurante El Portón. Ya para 1986 fue cuando se creó el grupo Cifra, la cual operaría tiendas y restaurantes. Y vale la pena mencionar que estos introdujeron, el uso de código de barras en el país, esto en el año de 1990. En 1991 Cifra y Walmart se unieron para llevar a muchos más lugares su programa Precios Bajos Todos los Días. Y pues como ya te comenté, para 1997, Walmart adquirió la totalidad de las acciones de Cifra. En general, la familia Arango se mantuvo fuera de los reflectores después de la venta de Grupo Cifra a Walmart. Y es que la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se convirtió en un punto bastante clave para la expansión de Walmart en México. Jerónimo Arango pasó sus últimos años de vida viviendo en Los Ángeles, como buen millonario disfrutando tranquilamente de su vida. Manuel, por su parte, fundó el Centro Mexicano para la Filantropía, mientras que Plácido continuó siendo empresario y dueño de una cadena de restaurantes. Una de sus últimas transacciones de negocios ocurrió cuando vendieron por 500 millones de euros Grupo Vips a Alsea, de los hermanos Torrado. El pasado 17 de febrero se causó una enorme conmoción con la muerte del hermano Plácido Arango. Este conocidísimo empresario y filántropo murió cuando tenía 88 años de edad. Y es que definitivamente estas situaciones han sido dos duros golpes para la familia Arango. Gracias al fallecimiento de Jerónimo Arango, hubo numerosas reacciones en el marco financiero, los cuales enfatizaron su gran labor a lo largo de tantos años. El líder del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, dijo en una entrevista: Jerónimo ha sido una persona con una enorme influencia positiva dentro de la vida económica y social de nuestro país. Él ha encabezado iniciativas de orden social que son verdaderamente admirables y será una enorme pérdida para el país y el sector empresarial mexicano. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para conmemorar el fallecimiento de este empresario. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días para mantenerte siempre bien informado y bien entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye.